Los jueces de menores han percibido un incremento de casos de violencia de hijos contra padres, tanto que el 25% de los juicios de menores son por esta causa. Nos hemos pasado de un extremo al otro, hemos pasado del padre autoritario al padre colega, y siempre digo que yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su padre. Entonces nos ha dado miedo poner límites. Para este magistrado de Granada, conocido por sus sentencias ejemplares basadas más en la educación que en el mero castigo, los padres deben aprender a decir no a tiempo. Dice que la ley tiene parte de responsabilidad en esta problemática. La ley nos ha desautorizado a los padres, nos ha quitado la posibilidad de corregir razonable y moderadamente a nuestros hijos. Y en este país confundir un cachete con un maltrato es una auténtica barbaridad. Dice que la violencia de hijos a padres es un problema que se está dando más en la clase media y media alta. Nunca he condenado a un gitano por maltratar a sus padres, nunca. Típico delito de clase media, media alta. Y las niñas incorporándose a este tipo de delitos. Ya estamos en un 40-45% de niñas que maltratan a sus padres. Mantiene que la clave está en la educación y que los hijos deben aprender que no solo tienen derechos, sino también obligaciones. Sí, aquí,